La UAS, atendiendo a su misión de divulgar conocimientos e información útil para la sociedad, siempre ha estado presente en los medios de difusión, pero no fue hasta el surgimiento de la Dirección de Comunicación Social que se formalizaron los primeros espacios radiofónicos universitarios, Enfoque Universitario y A los Cuatro Vientos, que se emitieron por la XCLK de 1987 a 1995 y por Radio Zacatecas del 95 al 98 respectivamente. Además de 1987 al 95, se transmitió información universitaria vía telefónica a través de 13 emisoras del estado de Zacatecas. El 6 de octubre de 1998 inició sus transmisiones la revista Avance Universitario, un proyecto colaborativo de las direcciones de Extensión Universitaria y de Comunicación Social. El objetivo del programa era difundir el quehacer de la universidad en sus distintas áreas y cuya programación incluía información, análisis, orientación y divulgación científica y cultural, así como varias secciones a cargo de docentes e investigadores orientadas a la comunidad universitaria y al público. El apoyo de las diversas unidades académicas fue crucial para el arranque y consolidación de la unidad de radio de la UAS, pues gracias a sus donativos fue posible adquirir el equipo tecnológico necesario para la producción del programa. Para el año 2004, el subprograma Desarrollo de Medios, que pertenecía a la Coordinación de Extensión de la UAS, se fusionó con Comunicación Social. Con esta acción, se integró a la unidad personal más preparado en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, aumentó la infraestructura de la misma y se incorporó a la producción el espacio de radio para niños Chinchilagua. En el mismo año 2004, durante el rectorado del licenciado Alfredo Femat Bañuelos, en las instalaciones de Comunicación Social, en los altos del pasaje comercial Genaro Codina, se habilitó un módulo de grabación y producción que marcó un nuevo comienzo en la historia de la radio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el 2008, al iniciar el rectorado del Dr. Francisco Javier Domínguez Garay, y todavía con el apoyo de la anterior administración, se avanzó en la modernización de la infraestructura radiofónica de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS, en el edificio de rectoría, ubicado en el Jardín Juárez del Centro Histórico de Zacatecas, se construyeron nuevas cabinas de grabación y producción, en un espacio habilitado expresamente para ello. El progreso del área fue notable, lo que se reflejó en una mejora en la calidad de las producciones, que han obtenido numerosos reconocimientos en el campo del periodismo y la divulgación del arte y la cultura, tanto estatales como nacionales. En el lapso de 2005-2016, Avance Universitario ha obtenido varios galardones por su producción y actualmente cuenta con 18 reconocimientos, entre ellos el tercer lugar en el tercer concurso de radio y televisión de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México en 2007. Una mención honorífica en el certamen impulsado por el Club de Periodistas de México en 2010 y una mención honorífica en el certamen Periodismo Universitario de Radio 2016.